Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo análisis de Inside para Play 4. También está en Xbox One, me parece, y en PC también. Pero hoy vamos a traer la versión de Play 4. Me han mandado un código de Trucoteca, entonces he podido jugarlo. Y quería traer este análisis porque yo creo que, bueno, si mi opinión puede influir en alguien positivamente, pues espero que la haga, porque este juego me ha parecido realmente increíble, me ha llevado una grata sorpresa. Había escuchado maravillas de este juego, pero no lo había jugado, por supuesto, y nos han mandado un código y he podido probarlo. Entonces, me he llevado una sorpresa con este juego increíble. Por cierto, las imágenes que vais a ver son intercaladas entre la mitad del juego, el principio del juego, etcétera. Luego a lo último, cuando ponga un cartel de spoiler, ¿vale? Después del cartel de spoiler, todos los que queréis ver, vais a ver un cachito que vais, bueno, ya veréis qué cachito es, ¿vale? Pero es el final del juego, entonces es spoiler, ¿vale? Pero me ha parecido tan brutal el final, o sea, bueno, va a ser un cachito del final, todavía no va a ser todo el final, pero un cachito del final, me ha parecido tan brutal el final quería enseñaroslo, pero os pondré un cartelito de spoiler, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué me ha parecido el juego? Me ha parecido increíble. Es un juego donde controlas a un personaje pequeñito, ¿vale? No hay ni nada, o sea, no hay diálogos, no hay nada. O sea, es que simplemente hay un personaje, un escenario, puedes saltar con el personaje, moverlo, interactuar con objetos. Nada más, o sea, es que no hay nada. Pero es que con lo poco que hay, te cuenta un montón. Y eso es lo que cuenta, ¿no? O sea, te cuenta una historia, ¿no? Una situación, y no sé, es increíble. Los puzzles, lo que más me ha gustado sin duda son los puzzles, ¿no? ¿Cómo están pensados los puzzles? Los niveles, el diseño de niveles es increíble, sin duda, de lo mejor que he visto en los últimos años, el diseño de niveles. Y yo creo que es el punto fuerte de este juego, ¿no? Luego las animaciones también, hay una cantidad de animaciones bastante grande, bastante bien hechas, la verdad. Y la verdad que eso y el estilo gráfico yo creo que son el punto, los puntos más fuertes de este juego. Eso sí, tiene algo malo y es la duración. Yo me lo he pasado en 3-4 horas, me he pasado todo el juego. Vale 20 euros y esto sí que tendréis que valorar un poquito vosotros si compensa pagar 20 euros por 4 horas. No es rejugable, o yo por lo menos no pienso que sea rejugable, porque una vez que ya te sabes los puzzles, sabes las situaciones, es un poco, ya pierde un poco la gracia. Pero la primera pasada, o sea, es una sensación, es un juego que transmite tanta simpleza, transmite tanto con tan poco que yo creo que, vamos, todo el mundo debería probarlo. Yo creo que es una de las joyas de esta generación. Y aunque sea un juego indie, la verdad que me ha parecido un verdadero juegazo. Nada, no voy a decir mucho más porque tampoco hay nada más, no hay ni modos de juego, no hay, es que no hay nada, simplemente es una historia contada a través de su jugabilidad, de su gameplay, y simplemente eso, tenemos un personaje que anda, salta, interactúa, nada más. Tenemos que pasar una serie de niveles con unos puzzles, ¿vale? A cada cual más complejo que el anterior, pero poco más, o sea, poquito más, y con eso solo ya consigue el juego lo que quiere. Experiencia increíble, recomendadísimo a todo el mundo. Y nada, si no compráis ahora, os recomiendo que hagáis una rebaja de Steam o lo que sea, o G2A, o de estas páginas, ya sabéis que hay de estos códigos. Os recomiendo totalmente. Así que nada, le voy a dar un 9 al juego. Experiencia increíble. Y nada, si os ha gustado este vídeo, like, favoritos, agradecería muchísimo si podéis compartirlo también. Y nada, quería dar mi opinión porque seguramente muchos no conozcáis este juego, o muchos igual no os atreváis a comprarlo. Y la verdad que su mayor pega es la duración, pero todo demás es increíble. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Por cierto, ahora va el cartel de spoiler. ¡Adiós!